all those bodies without fun, like a summer without sun. Y ya nos ven con una sonrisa bien puesta porque aquí estoy con un amigo como es, Osvaldo Machín. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, recién aterrizado, como quien dice. Cansadito, me imagino, ¿no? Porque menudas se las traen. Sí, ha sido un fin de semana bastante duro y claro, y no solamente la feria en sí, sino todos los preparativos para tener las colecciones listas para mostrarlas. Claro, cuéntanos, ¿cómo has empezado el año? A ver, vamos por el principio. Pues el año hemos empezado con muchísimo trabajo. La verdad que no pensábamos hacer nada a priori de enero, sino simplemente dedicarnos a las colecciones para presentarlas. Y tuvimos la suerte de un encargo muy real en el aspecto de que el Ayuntamiento de Yaiza nos llamó para coordinar el vestuario de los Reyes Magos. Y fue un trabajo que, bueno, que llegó ahí y lo vivimos con muchísima intensidad, ¿no? Porque siempre es un placer, pues, poder vestir a sus majestades, ¿no? De esa manera, ¿no? Y luego, pues nada, la verdad que súper centrado con las colecciones de cóctel del 2023-2024 y la colección de comunión del 24, que la hemos presentado ahora en Madrid, en la Feria Internacional de la Moda, MOMAD, y súper contento, ¿no? Porque, ¿Cómo fue esa feria? Afortunadamente, por fin, tenemos el apoyo, ¿no?, del área de industria del Cabildo de Lanzarote, conjuntamente con Proexta, que es del Gobierno de Canarias, ¿no? Entonces eso también nos da un aliciente para poder continuar y tener un calendario anual de ferias, ¿no?, a las que uno puede asistir. Y la verdad que muy contento porque hubo muchísima afluencia, nos visitaron muchos compradores y el poder cerrar la feria con un balance positivo de un mercado, abriendo mercados, pues eso es muy esperanzador. Da ilusión, ¿no?, para seguir trabajando a lo largo de todo el año. Claro, porque además lo que siempre hemos luchado desde nuestra marca, y creo que al final pues un poco la filosofía también del área de industria, es potenciar otras economías en la isla, ¿no? Y el pensar de que una moda y una industria textil aquí es posible, pues antes empezó siendo un sueño y cada vez más se está convirtiendo en una realidad, ¿no? ¿Se está posicionando la moda canaria? Se está posicionando la moda canaria y se está posicionando las empresas que lo estamos haciendo bien. Eso. Porque moda canaria hay mucha. Sí. Lo que pasa es que detrás necesitan, pues bueno, pues un grupo empresarial fuerte. Claro. Y al final eso no te lo... Yo no estoy con ningún grupo empresarial, ¿no? Pero me refiero que eso te lo da la experiencia de saber que continuamente hay que inyectar dinero, hay que formar personal y hay que dar una respuesta al comprador. Nosotros, de los pedidos que nos han realizado hasta este fin de semana, en 20 días ya estamos sirviendo. Madre y mía. Eso necesitamos un equipo detrás potente, ¿no? Jolín, ¿cuál es la moda que llega? ¿Cuál es la moda que llega de Osvaldo Machín, obviamente? Pues mira, la parte de cóctel no es una colección que hemos intentado que esté pensada sobre todo para esa familia, para esa mamá que está buscando un look para vestir en la comunión de su hija o de su hijo y en esos momentos de eventos de mañana, ¿no? Son looks muy relajados, con colores muy pasteles, ¿no? Muy nosotros, yo creo que al final como que nos demuestra, ¿no? De hecho, en el pabellón 8 en IFEMA donde estábamos se notaba ese color canario, ¿no? Esos sí, tonos tan dulces, ¿no? Unos looks muy relajados, muy sofisticados también a la par, ¿no? Con esos toques que podamos dar de transparencia, ¿no? Y bueno, han funcionado la verdad que súper bien. Y luego la moda de comunión, pues bueno, pues siguen siendo nuestras niñas frescas, no niñas muy cargadas, sino más ligeras, con faldas muy sencillas y siempre con el toque de color en las bandas, ¿no? Claro. Y eso ha funcionado, la verdad que ha gustado, ¿no? Y bueno, pues creo que por ahí va a ser la tendencia, ¿no? ¿Cuáles son los materiales que se llevan ahora, digamos? ¿Cuál es la mayor...? Pues mira, partiendo de que la colección tenía que ser muy fresca para los momentos de mañana, ¿vale? Hemos usado todo tejido como el crepe georgette, el crepe satén. Luego tenemos un crepe que lo hemos incorporado nuevo que es un poco... tiene brillo, pero no es demasiado, ¿no? Y la verdad que ha funcionado muchísimo.
eso, tejidos con mucha caída, con mucha presencia, tejidos que nos marquen. Hemos incluido también un crepe stretch un poquito más duro para que los que nos estén viendo más o menos lo puedan entender, como un crepe tirando a un neopreno. Ajá. Entonces eso también moldea bastante y queda bastante, bastante bien al cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la tendencia de las novias? Supongo que las transparencias siguen siendo la... Las transparencias muchísimo, muchísimo. Sí es verdad que hemos vuelto un poco a la tranquilidad. Tejidos más lisos, ¿no? Tal vez no con tanto encaje, ya la tendencia boho chic ha desaparecido un poquito y se está buscando un poco más el volumen, ¿no? Mucha falda tableada, cuerpo con transparencia, efecto tatuaje con algún tipo de detalle en encaje, en piedras, pero una tendencia muy relajada, la verdad. ¿Contento con lo cual, con esta nueva temporada 24? Porque sí, obviamente ahora mismo estamos vendiendo la que se presentaba hace 2 años, y por lo tanto nosotros estamos hablando ya de lo que viene para el 24. Muy contento, porque piensa tú que ahora mismo Osvaldo Machín, además del territorio nacional, nos hemos posicionado en plazas importantes como Madrid. No vendíamos en Madrid Centro, ¿no? Entonces, a partir de 2 meses ya estaremos en una boutique que no puede ser mejor, en pleno Serrano. Entonces, eso ya va posicionando también nuestra marca. Estaremos en Valladolid, en Toledo, Badalona, Valencia. ¿No da un poco de vértigo a todo eso? No, la verdad que es súper contento. Y a todas estas añadimos las que ya teníamos, ¿no? Que era Irlanda del Norte, México. Ahora, mañana cerramos probablemente acuerdo con Panamá. Vamos llegando, ¿no? Y siendo consecuente. Tampoco es que vaya a coger muchísimo si después no lo podemos producir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues poco a poco. Sí es verdad de que afortunadamente tenemos 2 ciclos de moda y confección en la isla, uno en el Pancholazo y otro en el Estía, que están formando a futuros profesionales del sector textil importantes, y creo que ese es el camino, ¿no? Para nada necesitamos crear industria si no tenemos personal. Exactamente, porque luego al final lo que falta es la parte fundamental, es decir, muchas ideas, mucho, pero necesitamos... Y la mano de obra, o sea, y el trabajo... bien. El trabajo de diseño es bonito, pero en mi parte, yo lo he dicho, yo he dejado de ser diseñador para ser empresario y entender cosas que antes no entendía. Entonces eso te lo da el pico pala y los errores también, ¿no? Te va dando ese bagaje y ese camino. Pero contento, orgulloso de todos estos cambios. Y otro cambio que no puedo dejar de comentar es también el jueves renovamos la imagen de Osvaldo Machín con nuevo logotipo, nuevo anagrama, nuevo todo, ¿no? Han sido 15 años con el mismo logo. Y ya era hora de cambiarlo. Aunque ¿no? No sé si retrasarlo, porque vienen tantas cosas para esta semana. Sí, porque... Que no sé yo cómo vamos a dosificar tanta información. Sin lugar a dudas, porque evidentemente nosotros queríamos hablar de Osvaldo Machín como tal, la marca Osvaldo Machín, pero no nos podemos olvidar que el viernes además eres uno de los pregoneros del carnaval, y el carnaval, a fin de cuentas, también ha sido parte de tu vida. Está claro, empecé con el carnaval y siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho, ¿no? Cuando uno ha ido creciendo a lo mejor de trabajo y nos hemos ido más posicionando en moda, los consejos de todo mi entorno ha sido deja el carnaval y yo siempre lo he comentado. El carnaval yo nací con el carnaval, el carnaval es la idiosincrasia de cualquier canario y eso no lo tenemos que olvidar. Y no hay mayor industria textil en Canarias que la industria del carnaval. Sin duda. Y eso es lo que tenemos que apoyar, los que hacemos carnaval, los que nos gusta el carnaval y los que hacen que el carnaval sea posible, que son los políticos. Y son ellos los que tienen que hacer que esta industria siga funcionando. Y yo, bueno, orgulloso de que me hayan llamado para poder representar, creo, que a un sector importante de la industria en este pregón. Bueno, pero eso lo dejaremos para el viernes, y todo el que quiera saber más sobre ti y el carnaval, el viernes tienen una cita. Total. En el Parque Islas Canarias. ¿Es en el parque, sí? Sí. Está bonito. A ver si te veo en el Ramírez Cerdá. Total, total. Pues no, te espero en el Islas Canarias, ¿eh? Muy bien. Oye, Osvaldo, gracias por venirte hasta a aquí. Ustedes. Sobre todo, enhorabuena por todos esos nuevos proyectos, por todas esas nuevas ilusiones que llegan y esos cambios a fin de cuentas. Total, 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 total. Adelante, siempre adelante. Gracias. Un paso adelante, ensayo y error, ensayo y error. Total, total, no queda otra. Y lo dicho, te veo el viernes. Nos vemos, y feliz carnaval.
de la nueva temporada de Intersport Todo Deporte. Pues sí, señores, con otro hombre sonriente dentro del mundo del carnaval, como es Jaime Romero. Qué bueno. ¿Qué voy a decir de ti? Explícame. Bueno, puedo empezar con Tremor. Ah, sí, bueno, vale. Por ejemplo. Bueno, Tremor es una exposición que tengo que hacer, que tengo pendiente por... Bueno, la tengo en el taller, pero estoy esperando para exponer en sala. Y creo que ya hay confirmado, tengo confirmado para el 18 de marzo. Buenísimo. En el Convento Santo Domingo. Ah, qué bonito. Sí, porque me encanta el sitio. Es el sitio más apropiado para el tema que tengo yo, lo de Tremor, que es una simbiosis de cuando el volcán de La Palma. Y yo me imaginaba el volcán es aquí cuando Timán falla, en el año 1730, que sepultó a esos pueblos. Entonces yo me hacía una especie de comparación. De La Palma, que sepultó pueblos también, con aquella época en Lanzarote, que también hay pueblos sepultados. Sí. Entonces he hecho una colección, una especie de simbiosis entre una cosa y la otra. Todo volcánico, temas volcánicos, tristeza, soledad, no se ven personas, sino se ven las casitas que quedaron, tal. La verdad es que la hice con mucho cariño y espero que les guste a la gente. Ahí la tenemos. Podemos ir por el taller a mirarla, a echar un vistazo, claro, y todas esas sí, cosas. Sí, por supuesto. Cuando quieran, ahí está puesto en el Facebook, incluso me está mi WhatsApp y hago las visitas personalizadas. O sea, que quiera ir a verlas en directo allí, y si yo se lo explico el tema y todo esto, pues puede venir perfectamente a verlo. ¿Qué es de tu vida ahora? Cuéntanos. Estás entre sumergido pinto. En el agua, sí. Pintando, sí. Fotografiando. Sabes que soy artista multidisciplinar o polifacético. Sí. Y me gusta todo, el submarinismo, lo llevo hace muchísimos años también. Lo pasé en una cosa como tenía como hobby, bueno, es un hobby realmente. Pero he ido coleccionando, hago fotografía, entonces me he ido perfeccionando a lo largo de los años. Y empecé con camaritas chiquititas, tal, y vas queriendo más calidad, me presenté a muchos con un campeonato. Sí. Fui al Open del Hierro varias veces, Gran Canaria, el nivel de Canarias. Y eso te va metiendo en un mundo de... con los profesionales, ¿no? Con los grandes, y te vas entusiasmando y vas viendo el resultado con el tiempo. Pero ahí tienes fotos entonces espectaculares. Ahora he aprendido, y entonces claro, cada vez salen más bonitas las fotos. Y tengo una colección enorme de casi 13.000 fotos, un archivo enorme, y lo tengo casi todo clasificado por especies, con nombres científicos. Por si algún día sea sirve para algo, sirve para, no sé, para dar clases, hacer una exposición. Vale para mil cosas. ¿Qué es lo más curioso que te has encontrado ahí en esos fondos marinos? Los más curiosos son, para mí, las especies pequeñitas, muy pequeñas, que a simple vista ni las ves. Yo desde luego, yo casi ni las veo tampoco. Llevo una gafa, en las gafas mías de buceo llevo unas que se bajan, que son de aumento. Entonces ahí me tengo que fijar bien porque son como un grano de arroz, como mucho, ¿sabes? Y ese es el tipo de cosas que me gusta porque no se ven. Claro. Se ven a simple vista. Sobre todo babosas marinas, planarias, ¿cómo se llama? Nudibranquios, que salen muchos por la noche, son multicolores, están colores impresionantes. Claro, tienes que llevar una lente macro para claro. Eso, y iluminación, sobre todo iluminación y lente, para poder sacar ese tipo de fotos. Y ¿qué te gusta más, de día o de noche? Las dos formas, siempre en un submarino siempre dice, ay, otra vez al mismo sitio, pero yo voy siempre a Puerto del Carmen, porque es lo más cómodo, ahí en Playa Chica,
y cada inmersión es diferente. La luz cambia, los peces se mueven, un día hay un pulpo, otro día no está, y hay caballitos de mar que son muy bonitos. Pues he visto muchos de los que tú has fotografiado. Sí, todo el mundo me dice, ya baja los caballitos. tengo que ser, es que me obligan. Sí. Y como hay muchas, dentro de los caballitos, si has visto, como se camuflan en el estén, pues a veces son de un color y a veces son de otro. Los hay desde el morado, casi oscuro, pues aquí lo que está en Playa Chica, hasta el amarillo chillón, blanco y amarillo, que y son los he descubierto preciosos. Contigo, que lo sepa. Sí, mucha gente. Yo soy la puerta o la ventana de la mayoría de la gente que no alcanza su país mismo. O sea, y eso es lo que me gusta, o sea, el plan de enseñanza, o sea, que la gente vea lo... todo el mundo no puede ir, ni tiene facultades para eso, ni el curso, que no tiene la facilidad que tengo, claro. Yo. Entonces me gusta que la gente conozca y vea lo que hay ahí debajo, también para que se proteja todo eso. Claro, tenemos una para gran riqueza. Una conciencia, sí. Sobre todo a la juventud y los niños, sobre todo a los niños, porque son el futuro, ¿no? Que lo, de lo del patrimonio tan grande que tenemos, que tengo preparada una idea también, una exposición en la calle, vamos a ver si me sale, de fotografía submarina que va para valorar nuestro patrimonio y nuestras costas, ¿sabes? Lo que tenemos ahí, que no lo vemos a simple vista. Claro. Lo bonito, porque lo feo, ya lo dije, ya está. Las bolsas de basura, cosas que deja la gente, y eso. Por eso, concienciar a la gente del patrimonio que tenemos ahí debajo y que lo cuidemos. Jaime, uno de los pregoneros del carnaval de este año. Sí. ¿Cómo se recibe eso? Bueno, con sorpresa no, porque ya estoy, venía desde el verano, me dijo Astrid que quería contar conmigo, quería hacer una especie de reconocimiento a los diseñadores, que somos, creo que somos base importante del tema de carnaval, porque nosotros nos hemos encargado, tanto yo como los demás diseñadores, a crear los diseños de tanto de grupos como de las reinas, yo qué sé, las burgas, todo lo que concierne al espectáculo del carnaval, pues, del escenario, más bien casi, ¿no? Después a la calle también, pues, sí. La gente tiene grupos para eso, pero enfocado más bien al escenario. Yo personalmente me he dedicado a las reinas de carnaval. Empecé con un diseñador que pues ya falleció hace muchos años, con un cine, su marido cine. Y me entusiasmé, me gustó aquello. Y entonces apareció un día por ahí Juan Ramírez, el de Aría, y me dice, ¿por qué no haces tú el del Ayuntamiento de Aría? Y digo, bueno, pero lo haces tú solo. Y fue así fue, que lo hice el primer año, en el año que yo hice, yo personal mío, fue en el año 1993. Y luego no fallaste nunca, ¿eh? Y sí, todos y después, los años. Hasta la fecha, bueno, hasta que se suspendió ya. Sí, en 93 ganamos y entonces ya me dijo, cuando vine para el norte y hacemos todas las fiestas del municipio, y yo me tuve que dejar mi casa aquí en Recife, trasladarme a Aría y he estado ahí más viviendo 20 y pico años. Bueno, pero haciendo, tus diseños han llegado no solo entonces, a Lanzarote, claro, también has estado en Fuerteventura. Sí, voy todos los años, a partir de ahí iba todos los años también a Porralejo y también hacía uno o dos, infantil, juvenil, tengo premios también ahí en Porralejo, o sea que no he parado desde el 93 hasta el 2015, que fue el último, no he parado de hacer cosas, dos, tres, porque yo me he prestado a hacer, por ejemplo, si tenemos pocas, pues cogía, hacía tripas corazón, como tenía, yo reciclaba mucho, pues hacía otro más para, si habían tres, pues fueran cuatro, por ejemplo, ¿no? Y para hacer una especie de exhibición bonita. Y por eso yo siempre he hecho dos, tres, he procurado que yo no preocupado por mí realmente, sino porque el espectáculo porque saliera el espectáculo bonito y fuera para la gente, ¿verdad? Fueron épocas gloriosas dentro del mundo de la reina del carnaval. Era por excelencia la gala que todo el mundo quería ver, pero sin embargo fue decayendo. Sí, porque a partir de 2008, creo, cuando, porque claro, estos trajes los patrocinan empresas. Entonces las empresas siempre son reacias a este tipo de cosas porque no lo ven.
y es una publicidad. Entonces, muchos lo vieron y otros no lo vieron, como una publicidad, ¿no? Entonces parece un mal gasto de dinero, cuando realmente es lo contrario, se sirve de publicidad. Claro. Quizás no se le dio en su momento a todo a tipo de cosas en la suficiente publicidad, pues tanto en televisión como radio, tal y cual, a las empresas, porque las empresas son las que pagan, las que claro. tienen el dinero, porque la chica y yo, pues al final somos los últimos que estamos ahí, pero quien se ha gastado el dinero y la puesto es, son las empresas. Entonces nunca se le dio tanto la publicidad que se merecían. Entonces, claro, porque muchas empresas se fueron retirando del tema. Claro. Y claro, eso, si se retiran las empresas, no, un particular no lo puede hacer, eso cuesta mucho dinero. Porque ¿de cuánto hablamos un costo de un Mira, traje de reina de carnaval? Hoy en día te vale más de 6.000 euros, hoy en día. Más de 6, una cosa sencilla. En aquella época lo hacíamos por 3.000, 4.000 claro. euros. Pero, y claro, ponías pues lo mínimo. Yo me ajustaba el presupuesto. Yo no, vamos a otros, gastaban más de lo que tenía. O sea, yo me da, si usted me da 3.000 euros, yo 3.000 euros le pongo. Claro. Porque si no, el próximo, el que da 6, se va a quejar que le he puesto más. O sea, entonces, ya. Yo era honrado en eso. O sea, si tú me das 3, 3 te pongo. Si me das 6, 6 te pongo. Entonces, no procuraba eso, que no mandarle más a una que a la otra, porque no. Me adaptaba mucho al presupuesto, eso es tal. Presupuesto, tiempo, dinero, sí, a veces, todo. Porque al final todo suma, todo es, ¿no? Lo mismo. Sí. El tiempo es dinero. Sí, todo es dinero. Y hoy en día, después de partir del 2008 que vino la crisis, ya se retiró mucha gente, ya empezó eso a decaer. Se hacían pues con las empresas que trabajan con el ayuntamiento para salvar un poco el tema, ya. Se suspendió después la gala en el año, no sé si fue el 15 o... En el 15, el 15 fue el último. Fue el último, se suspendieron por no sé qué historia, porque no había una descoordinación entre una cosa y otra. Y claro, una vez que tú suspendes el acto, lo fácil es pues suspenderlo de año. Y ¿volverías? Y el próximo año... ¿Volverías si te lo pidieran y si volviera a existir una gala de la reina como tal? Mientras tengo mano y cabeza, sí, por supuesto. Mano y cabeza tengo que ir como para hacer cosas. Y no me importaría volver. Porque, ¿qué te dio el carnaval? ¿Qué te dio? Todo, yo nací con el carnaval. Mi madre me rafajaba y yo también cogía cosas de mi madre, me las ponía, salía a la calle. En la época de Franco, imagínate, que no se podía... Que no se podía salir carnaval. Tenías que salir con un palo, tenías que salir con un palo en la mano porque la gente te tiraba la piedra, los chiquillos te tiraban piedra y todo. Y nos hacíamos la... No había dinero, ni había caretas, ni había tiendas de nada de eso. Salimos refajados. Yo me acuerdo de hacerme las caretas y con las caras tiznadas, si acaso. Un cacho de tela así, mira blanco, tú. Le hacía los agujeros, le pintaba los ojos y la boca y tal cual, y con un elástico, y después un pañuelo de vieja. Esos eran los primeros disfraces con los que uno salía. ¿Y cuándo claro, te vestiste eso, ya así como ya vestido de decir? Después ya a partir de los 16, 17 años más o menos, ya empecé a salir, empezaba uno a salir, pues íbamos al mercantil. Pero que éramos, había todo un grupo. Sí, era socio del mercantil, pues iba al mercantil. Y no sé si estaba la, todavía no estaba el almacén funcionando, pero era el mercantil, el casino, y por la calle, la verbena y eso. Y ahí empezamos con otro amigo yo, y después ya el grupo ese se fue aumentando. Y el primer año que se en el grupo yo ese, que estaban Tony Orosa y Juan Pelbuquero y este Negrín. Me vestí con las cosas que tenía ahí en ellos ya, un traje y cosas, peluca y todo eso que tenían ellos. Porque yo no tenían duro, no tenían duro para comprar nada, estaba estudiando. Y entonces me vestí un año con todos ellos y me llevaron para aquí, para allí, para allá. Bueno, y estaba loco, estaba encantado de la vida. Claro, normal. Claro, y lo pasé tan bien que después seguimos ya con el grupo eso. Ya, después ya uno, José María Oncina, para descanse, diseñaba los trajes, hicimos el grupo y nos metíamos todos iguales. Y así un año y otro año, ¿sí? Muchos años. Carnavalero hasta la médula. Y nos hacíamos hasta 9 trajes. Madre de 9 mi trajes, vida. Pero ponía un traje cada día y después para Fuerteventura. O sea, hoy en día no salgo ni de noche, pero nos recorríamos pero todos los carnavales de la isla. Todos los carnavales de la isla nos recorríamos. Desde que empezaban aquí en Arrecife, después se continuamos todos los puertos del Carmen, después sí. La haría casi al final, pero San Bartolomé, el Farión en Puerto Carmen, San Bartolomé, después ya el último en Haría. Cuando terminaba en Haría, las maletas para Corrales. Nos pegamos
a lo mejor dos fines de semana seguidos. O sea, vimos un fin de semana, pues el otro también. Madre mía. Yo terminaba así, chupado. Normal, chupado. Para dos no meses de fiesta. Sí. Fueron unos cuantos años así, pero muy pero divertido. Bueno, la verdad, yo disfruté muchísimo del carnaval y todavía lo disfruto. Ahora después que me metí a trabajar con el tema de las reinas, pues ya es otra cosa. Ya tienes menos tiempo para ti, para salir tú, ya te dedicas a eso. Sales con menos ganas, pues, estás cansado. Estás agotado. Pero bueno, así todo ponía fuerzas y cuando ya tenía un poco menos edad. Ahora ya, pues se suspendió todo. Yo dejé mi taller en el Mague, no tengo espacio tampoco, no tengo nada. O sea que, pero volvería a hacer, si estas cosas, como yo le dije a doña Astrid, que si recuperamos de esto, tenemos que empezar en verano. A ver qué es lo que se puede hacer, cómo, con unas bases, unos estatutos. Crear un patronato o algo parecido, como hay en todos sitios, claro. Patronato del carnaval, que se dedique dentro del ayuntamiento, pero que sea aparte de todo, que coordine todo eso, se encargue de las empresas, los dineros que va a hacer, claro. Todo, hoy en día, y tener unas bases de todos los concursos, retomar el concurso infantil, el de la tercera edad, que es muy importante, que yo disfruté muchísimo con las señoras mayores, primero con mi madre, pues yo le hacía los disfraces a mi madre. Bueno, le decía los diseños, yo no sé cosas, yo soy diseñador. Entonces tenía mi grupo, mi madre tenía su grupo y le salían preciosas. Y después las reinas de la tercera edad de aquí de Recife, los diferentes, ¿cómo se llama esto? Asociaciones que habían, se presentaban y yo le hacía diseño. Eso te lo agradecían en el alma. O sea, claro. Ellas disfrutaban más que nadie. O sea, yo me acuerdo de una señora llamada Eduigis, que le hice el último. Que salí de Faraón, que yo me partía de risa en verla, de lo que disfrutó esa mujer en el escenario, al traer impresionante también, claro. Y claro, yo disfrutaba, eso para mí es más importante que nada, de verdad. Pues sí, todo se andará. Oye, ¿por qué no podemos perdernos el viernes ese pregón? A ver, yo no sé cómo va a salir. No sé, tú tendrás que vendérmelo. Tú estarás allí también, sí, pero... como partícipe implicada en el asunto. Encantada, vamos a ver. Encantada. Esto va a ser como una especie de experimento. Yo dije a Astrid, yo mira, yo tengo miedo escénico, yo eso de echar un paliqueo allí. Pero mira, aquí te estás tomando un respiro y sí, está ahí. Sí, pero esto es otra cosa, pues yo te conozco ya y nos conocemos, parece que estamos en casa. Esto es lo que yo quería hacer allí, este tipo de cosas. Vas preguntando y yo te voy largando aquí. Y es que es cosa más ameno, ¿no? Porque entonces ya se crea una especie de petit comité, claro. Ahí, con todos sentados alrededor de un té, una tal. Ay, sí. ¿Lo voy a pedir que pongan una mesa allí? Pues sí, mira, sí, copas, me gusta la idea. Algo. Con un cafecito calentito, claro, ahí. Claro, algo así. Qué rico. Va a estar en el escenario, pues sí, haremos una especie de tertulia como la tuya, sí, que me gusta la idea porque estás tú, perfecto. Y lo vamos a hacer muy bien. Creo que vamos a escapar del asunto. Perfecto. Creo que vamos a salir bien. Mañana lo organizamos. Mañana lo organizamos. Gracias, Jaime, por estar este ratito aquí, por tomarte un respiro y por siempre tu alegría, tu simpatía, sí, y tus ganas. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa. Sabes que cuando quieras. Gracias. Y si estás pensando en una escapada romántica a la nieve, no dudes en pasar por Intersport Todo Deporte. Podrás encontrar diferentes marcas con equipaciones completas. Ya lo sabes, el San Valentín más romántico en Intersport Todo Deporte. Ya saben que, como siempre, seguimos hablando de prevención. ¿Con quién? Con nuestro doctor. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Cara de Nieve. Saludos, María Elena. Saludos a todo aquel que me estás mirando en este momento. Bueno, la semana pasada, digo yo la semana pasada, o el episodio anterior, hablamos de que íbamos a seguir hablando de la saga de la mano. Esta manita. O la otra. O la otra. Y hoy le toca a una afección o una enfermedad que es común, frecuente, que se llama enfermedad de Dupuytren, debido al individuo que la describió, un francés. Esta afección o contractura de Dupuytren es en la palma de la mano, salen
un engrosamiento de lo que es la aponeurosis, que es lo que está debajo de la piel, se engruesa, es un problema reumático de etiología desconocida, pero se engruesan las partes de la aponeurosis, se va engrosando de una forma que va después retrayendo, como se ve en este dibujo, se va retrayendo los dedos. Casi siempre empieza en los dedos cuarto y quinto dedo. O sea, nunca es ni el tercero, ni el segundo, ni el primero. Siempre es anular y meñique. El anular y el meñique, exactamente. Vuelvo a reiterar, es una afección de etiología desconocida, pero tiene ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, ¿dónde más aparece? Hombres mayores de 50 años de edad. Si lees algún libro, te dice que en los europeos del norte, la más, pero yo digo que no, porque en Cuba, que no es, hay nadie de Europa del Norte, sino son cubanos o descendientes de españoles. Yo operé varias veces a muchas personas de la enfermedad de Dupuytren. O sea, que se ve en cualquier parte del mundo. También hay otra cosita, que hay factores de riesgo. Por ejemplo, el diabético tiene predisposición a tener este tipo de enfermedad. La raza también, más la raza blanca que otra raza. También hay factores de riesgo en el tabaquismo, porque el tabaco, la nicotina, provoca pequeñas alteraciones en la arteria, endurece las arterias y puede ser una de las consecuencias. Y la otra es el alcoholismo. O sea, tabaquismo y alcoholismo son cosas que deben eliminarse. Desafortunadamente la gente le gusta, pero yo aconsejo a que se desactiven, se desintoxiquen. Nunca es tarde para dejarlo. Y nunca es tarde para dejarlo, porque provoca muchos daños, no solo este. Claro. Pero bien, hablando de Dupuytren, ¿los movimientos repetitivos o los agarres determinados? No, el Dupuytren va avanzando, empieza lentamente. Y hay una forma de conocer, además es indoloro, vamos a decir, no duele. Claro, se va retrayendo, pero usted sin dolor. Usted no se da cuenta y se va retrayendo los dedos. Pero ¿cómo yo puedo determinar si ya empezó el Dupuytren? Se llama el test o la prueba de la mesa. A ver. Vale. Pongo mi mano y todos los dedos están extendidos. Ahora, pongo mi mano y este dedo, este por ejemplo, no se puede extender completamente. Ahí empieza ya. Ya tengo que sospechar de que tengo, y entonces me palpo la mano, me la palpo y noto que hay algo duro aquí, un nódulo. Y a medida que va pasando el tiempo, eso se va endureciendo y se va retrayendo. Por tanto, el tratamiento es mucho, pero se puede hacer prevención rápida. ¿Por ejemplo? Con este test de la mano. Perfecto. Estiro mi mano. Veo que este dedo, cuarto dedo o el quinto dedo, no se estiran completamente. Acudir al médico y al especialista. El médico lo enviará al especialista, que es un especialista de mano en traumatología. Y hay tratamientos con punciones, con agujas, que se inyectan sustancias antiinflamatorias y pueden ir resolviendo y prolongando el proceso. Si ya llega el momento que cuando ya está completamente engarrotado claro, el dedo, o sea, que no puede estirar, ahí ya es operación. Es quirúrgico. Esta enfermedad tiene, por eso los trastornos, hay que operar, no queda más remedio, porque usted después no puede hacer nada, no puede manipular la mano. Claro, porque de la otra manera ya empezaríamos a hacer prevención. No puede ponerse guantes, claro. No puede hacer ninguna actividad, porque están los dedos completamente rígidos y no pueden estirarlo. Porque llega un momento en el que ya ni siquiera eso, la función de estirar, sino simplemente no estirar, se quedan ahí. Exactamente. Vale. Esto es lo que yo quería hablar hoy para que conocieran. Lo primero, ¿cómo yo empiezo a tenerla? Vuelvo a reiterar, el test de la mano. Apoyo mi mano, veo que hay un dedo que no puede estirarse, acudir al médico inmediatamente. Ya sé que no lo tengo. No, usted no lo tiene. Y saber eso, esto es lo más importante de la enfermedad de
Dupuytren. Que vuelvo a reiterar, puede ser que alguien lea y diga, no, los europeos del norte, no, no, no. En Cuba. En general. Repito, claro. En Cuba. Hubo un actor, ya falleció. Reinaldo Miravalle, muy amigo mío, un gran actor. Y tenía esa enfermedad, la enfermedad de Dupuytren. Yo le invité a operarse, nunca se quiso operar y permanecía totalmente con su dedo engarrotado. ¿Y la operación es definitiva, doctor? La operación sí, la operación es eliminar el tejido fibroso este y hacer un injerto. Perfecto. Y resuelve sin problema. Pero vamos a evitarlo. Vamos a evitarlo, claro. Pasar si, por una operación si es lo que cogemos es, claro. A tiempo el proceso. Sin duda. Con tratamientos que dije, hay infiltraciones, hay tratamientos de fisioterapia, pues podemos ir reduciendo, eliminando y enlenteciendo la fibrosis, esa que se forma el tejido de fibrosis, el colágeno, que es como se llama, que se va endureciendo. Se puede hacer tratamiento conservador y se evita que llegue a la retracción total. Pues clarísimo como el agua, desde luego. Doctor, siempre un placer. La próxima semana seguimos hablando de... De la mano. Y ya vamos a adelantar, como me le gusta a María Elena. La tenosinovitis de Kerbaen. Vale, pues pendiente tan, estamos. Tan, 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 pa. Pendiente estamos. Siempre un placer, doctor. Encantado. Enamórate de la nueva temporada de Interesport Todo Deporte. Pensando en una escapada romántica a la nieve, no dudes en pasar por Interesport Todo Deporte. Podrás encontrar diferentes marcas con equipaciones completas. Ya lo sabes, el San Valentín más romántico en Interesport Todo Deporte. Y como siempre seguimos hablando con nuestro veterinario Félix La Rosa de Clínica Veterinaria Jameos. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Hablamos de mitos. Mitos y leyendas, claro que sí. Siempre es un tema interesante. Bueno, pues vamos a empezar con el famoso chocolate. ¿Es verdad que es veneno para nuestros gatos? A ver, pues efectivamente, si al gato le damos dos tabletas enteras de chocolate, lo va a pasar mal. Pero bueno, no porque sea, pero como nosotros, ¿no? No porque sea tóxico, es, efectivamente. A ver, si nosotros nos tomamos dos tabletas de chocolate, pues hombre, vas a tener como mínimo malestar, sensación de empacho, habrá gente que tenga náuseas y habrá gente que tenga vómitos, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso una persona de 60 a 70 kilos. Pues hombre, un animalito de 5 kilos o un perro más grande de 10 o de 15, pues lógicamente... Todo depende de la cantidad, ¿no? Pero vamos, no es porque el chocolate en sí tenga ninguna sustancia tóxica que va a fulminar al animal, que es lo que se cree muchas veces la gente, ¿no? Es una urgencia muy habitual que nos llaman por teléfono, todo preocupados. Mire, que el perro se acaba de comer dos bombones de chocolate y he leído en internet que se va a morir, que es... ¿Y cómo está el perro? No, muy contento, está muy bien, ¿verdad? Si lo habrán gustado, pues estupendo. A ver, no, el chocolate no es tóxico por sí, ¿eh? Es como todo, pues depende de la cantidad que le demos, ¿no? Un animal pequeñito, hombre, pues no hay que abusar, pero ni del chocolate ni de nada, ¿no? Hay un montón de cosas que si lo damos en exceso, pues va a pasar a tener un efecto no ya tóxico, va a ser nocivo o le va a sentar mal. Pero en fin, no creo que eso podemos decir rotundamente que no es cierto que el chocolate sea un veneno, ¿no? para los animales. ¿Y la leche y las lombrices? Bueno, esta es otra, ¿no? Sigue habiendo mucha gente. Esto igual viene del gente de campo y de hace tiempo, ¿eh? Cuando la leche pues se ordeñaba la vaca o aquí en la cabra
y se tomaba directamente, ¿no? Esto ya no pasa, nadie se toma la leche directamente, ¿no? La leche pasa por un proceso de transformación, se esteriliza, bueno, en fin, está muy controlada. Antiguamente es posible que la leche pues transmitiese enfermedades como la brucelosis, como la tuberculosis, diversos tipos de parásitos, pero en fin, no, la leche no produce que críen lombrices, ¿no? Que es eso que te suelen decir. Las lombrices intestinales son parásitos que se adquieren de forma por contagio. Es decir, no surgen dentro de nuestro perro o nuestro gato. Nuestro perro o nuestro gato tienen que adquirir ese parásito de algún sitio. ¿De dónde? ¿Es de la leche? No, desde luego. Normalmente es de las heces, de la caca de otros animales. O directamente de estarse olisqueando entre ellos. Uh-huh. Bueno, ya sabemos cómo... ¿Cómo se olisquean? Cómo hacen amigos los perros, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, la forma más habitual son parásitos intestinales, entonces están adaptados precisamente a... en llegar al intestino de nuestros perros y de nuestros gatos, o incluso al nuestro, si se terciara, ¿no? Pero bueno, el sistema suele ser, pues lógicamente, por lo que sale del intestino, que son las cacas, ¿no? Eso es lo que porta normalmente quistes, no es que porte las lombrices, sino quistes o huevos, en algunos uh-huh. casos. Y eso es lo que, cuando va otro animal y olisquea, lo ingiere, y eso llega a su intestino, y ahí se produce ya una transformación, y aparece ya lo que es la lombriz, vamos a decir, uh-huh. el gusano intestinal. Por lo tanto, la leche no tiene nada que ver. Vale. Claramente, otra, y otra que está relacionada también con la leche, ¿no? También lo de, si el animal se envenena, hay que darle leche. Provocarle el vómito. Bueno, pero no, ni siquiera te dicen que es para provocar el vómito. Por supuesto que se lo va a provocar, que es lo último que le hace falta al animal. Quema para adentro y quema para afuera. Claro. Entonces, tampoco eso de que la leche, si está intoxicado, a ver, si está intoxicado, primero habrá que ver con qué está intoxicado. Y normalmente, a ver, la mayoría de las intoxicaciones de nuestros animales de compañía producen vómitos, diarreas. A ver, la leche es lo que peor le va a sentar. O sea, nada de darle leche, por favor. Para unas cosas muy buenas la podemos dar, no produce lombrices, pero no. Esa es otra falsa creencia de que es buena la leche para combatir las intoxicaciones. No, tampoco. O sea, otra que la podemos descartar. Perfecto. ¿Qué hay de aquello de perras y gatas que como mínimo tendrían que tener al menos una camada? Claro, para... que es bueno que tengan una camada. Bueno, con esto pues durante muchísimos años, y sigue todavía esto en vigor, pues hay mucha gente que venga, deja que sus animalitos antes de esterilizarlo, que tenga esa camada, que es buena, y bueno, y luego qué hacemos con los perritos, ¿no? Ese es el problema de siempre. No, aquí también, pues es otra vez es cruzar eso que se decía, churras con merinas, ¿eh? O sea, la gente oye unas cosas y de ahí saca consecuencias. ¿De dónde viene todo esto de que es bueno? A ver, las perras, pues lo mismo que las gatas, o lo mismo que las mujeres, o que en general, hembras de género femenino, pueden desarrollar el temible cáncer de mama. En el caso de las perras, la gente ni siquiera habla del cáncer de mama, dice que le salen bultos, ¿no? Entonces se relaciona mucho eso de que si no tienen perritos, que le van a salir bultos uh-huh. en el futuro, ¿no? Esto es porque han oído, efectivamente, el cáncer de mama pues tiene un origen, un porcentaje muy importante, hormonal. Es decir, las hormonas femeninas, los estrógenos, son los que acaban induciendo esa aparición de ese cáncer de mama. Entonces, bueno, parece como que... desde esa percepción del tema hormonal pasamos a que, bueno, si tiene perritos ya está, ya han cumplido con su función femenina y ya con eso no van a tener bultos. Pero bueno, no, a ver, no tiene absolutamente nada que ver. Digamos que es indiferente, es decir, una perra puede tener camada o no tenerla, que podrá desarrollar su cáncer de mama en el futuro. Sí que es cierto, lo que se ha visto es que si quitamos esas hormonas femeninas, es decir, si esterilizamos a ese animal, le quitamos los ovarios, a edad temprana, pues eso sí que previene en un 99%, ese animal ya no va a desarrollar cáncer de mama. Entonces, bueno, parece como que se traslada un poco eso, ¿no? Ah, si se esteriliza, entonces ya no tiene cáncer de mama. Entonces, si tiene una camada, pues tampoco va a tener cáncer de mama. No sé, bueno, son esos dichos populares que, bueno, en este caso además hacen mucho daño porque son causa de muchas camadas que luego no se sabe qué hacer con los perritos, ¿no? Y bueno, acaban abandonados
o a unas condiciones bastante malas. Entonces podemos decir rotundamente que no hace falta de ninguna manera que la perra tenga una camada. Es ni la como, perra ni la vaca. Es como trasladarlo a las personas. No hace falta que una mujer tenga hijos. Los tendrá si quiere y si le da la gana y si las circunstancias son las que le interesen. Pero no es una cuestión que la naturaleza diga, no, tienes que tener hijos que si no te van a salir bultos. No, decididamente eso no funciona así. Por lo tanto, no hace ninguna falta que las perras tengan camadas. Si queremos, nos hace ilusión, muy bien, pues que las tenga. Ahora, si lo vamos a hacer por eso, porque es que me han dicho que es bueno, no hace falta, no es necesario, por lo tanto, no se metan en ese lío y dejen en paz a la pobre perra, que no le hace ninguna falta, sencillamente. Perfecto. ¿Y algún otro mito así importante que podríamos...? Pues, uno muy tradicional es el de, bueno, mi perro se rasca, sí. Deme algo para las pulgas. Bueno, yo le doy algo para las pulgas si su perro tiene pulgas, pero no quiere decir que se rasque que tenga pulgas. Nosotros también nos rascamos, y normalmente no tenemos pulgas, ¿no? Bueno, los perros que están llenos de pelo por todos lados, pues ni te cuento. Si el perro se rasca mucho, lo que tenemos que pensar es que alguna enfermedad debe tener en la piel, ¿no? Pero bueno, las pulgas hay que tener en cuenta que son animalitos parásitos que viven de chuparle la sangre al perro. Lógicamente han desarrollado un mecanismo por el cual pueden cumplir con su función alimenticia sin que el perro se entere, porque les interesa. Lógicamente, si el perro está con picores y tiene pulgas, va a estar chupándolas, se las va a comer, en fin. La pulga lo que quiere es comer y escapar. Entonces tienen un mecanismo, ellos anestesian la piel del perro, pican, chupan y se largan. Por lo tanto, un perro puede estar plagado de pulgas que lo normal es que no se entere, ni el perro ni su dueño, hasta que las ves correteando por ahí. Pero bueno, las pulgas no producen picor. Otra historia es que el perro tenga alguna enfermedad en la piel. Hay enfermedades de tipo normalmente alérgico. Alguna de ellas pues sí que es alergia precisamente a la saliva de la pulga. Pero es una de las muchas alergias que tienen los perros. También puede haber otro tipo de parásitos. Bueno, otro también. Mi perro se rasca a ver si va a tener sarna, ¿no? Esa es la otra. Sí, es bueno, la sarna sí, ¿eh? La sarna es un parásito que se mete en la piel, va haciendo ahí unos túneles y produce inflamación en la piel y mucho picor. Bueno, es otra posibilidad, pero bueno, si está con muchísimo picor, no nos empeñemos en, deme algo para las pulgas. Algo le está pasando en la piel, ¿eh? Hay que tratar esa piel, no desparasitarlo. Las pulgas se ven, es decir, si el perro tiene pulgas, búsquelas y las va a ver. Si no las ve, pues debe ser que no hay. Entonces, vamos a olvidarnos un poco de eso de que como mi perro se rasca mucho, pues tiene pulgas. Bueno, otro de esos mitos también de toda la vida que no. Que no va tiene, más allá, ¿eh? No tiene demasiada, de demasiada base, ¿no? Es, hay, realmente hay muchísimas cosas. Algunas de ellas son muy antiguas, otras no tanto. Ahora, por ejemplo, bueno, uno de los... Para mí también un mito que va camino ya a ser leyenda, ¿no? Es lo de los perros no deben tomar cereales. ¿Eh? Esta es una de las nuevas teorías alimenticias. Uh-huh. Esto está relacionado, bueno, con lo que hace ahora mucha gente, ¿no? Sabemos que hay, bueno, teorías alimenticias muy extrañas, sí, por todos lados. Que coman solo carne o carne cruda. Sí, entonces una de ellas es esa, ¿no? La de que los cereales son tóxicos, son como el chocolate, y que hay que quitarlos de la dieta de nuestros animales. Entonces ya venden piensos de esos que ponen grain free, sí, sin cereales, ¿no? Nuevamente, para mí, esto es otra vez coger un concepto y equivocarlo, trastornarlo, ¿no? Yo quiero suponer que esto viene del tema de los celíacos, ¿no? Los celíacos son personas que tienen intolerancia al gluten, el gluten que es la cascarilla de los cereales. Entonces, bueno, esas personas si toman cereal, pues les sienta como un tiro, porque no lo pueden digerir y, bueno, les produce diversos trastornos, ¿no? ¿Hay animales celíacos? Sí. ¿Eso es muy frecuente? No. Una cosa muy rara. Lo mismo que en personas, también es muy raro, ¿no? Los celíacos son muy pocos. Lo pasan mal porque les cuesta encontrar una alimentación que esté adaptada a su problema. Pero bueno, de aquí parece que mucha gente traslada que es que mi perro tiene diarreas, pues son los cereales. Entonces ya de repente es como que los cereales son el demonio. Y te dicen, no, yo quiero un pienso sin cereales, que eso es muy malo para el perro. Bueno, no, ¿eh? Los cereales son necesarios en la dieta del perro, lo mismo que los en la nuestra, en su medida claro, adecuada y correcta.
pero debería estar en la dieta de todos los perros y en el pienso que comen todo perro o todo gato. Entonces, bueno, otro mito ya este de los modernos, que son además, como digo, es transferir nuestras manías al mundo de los perros. Pero bueno, no, es falso que los cereales sean malos para los perros. Ya está. Queda claro. Hay muchos más mitos, evidentemente, bueno, pero bueno. Nos da para seguir hablando media hora. Sí, sin duda. Pero bueno, tampoco vamos a cansar a la gente con tanta historieta. Pero bueno, estos son un poco también los más habituales, que lo tengan claro. Yo creo que estos son los más típicos, que todo el mundo los ha oído alguna vez. Y sorprendentemente, pues mucha gente solo tiene como muy cierto y muy... está muy enganchado. Bueno, para eso tenemos a nuestro veterinario, mejor preguntar. Claro que sí, para eso estamos. Gracias, Félix. A vosotros. Un equipo profesional multidisciplinar de asesoramiento a empresas e instituciones, cuya motivación es prestar un servicio ágil y de máxima calidad a todas las áreas de su estructura interna que precisan de un soporte especializado. Visítalos en Arrecife, en la calle Dr. Juan Negrín 72, Marca Gestión. No dejes pasar la oportunidad y comienza el año con las rebajas de invierno de Centix en Muebles San Simón. Calidad a precios excepcionales. Hasta un 40% de descuento para beneficiarte del mejor descanso. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Te levantas bien temprano y comienzas en tu andar, caminando para un lado.